So, hello, hello everyone. Welcome to our class. And yeah, what I was telling you today, we finished the learning experience number 7. So this is a very important activity, okay? You know, the title of this or the topic of this experience, of this learning experience, is inventions in technology in our lives, okay? So this is the activity number 3, which is a do-it-yourself activity. A very important activity, don't forget that. And before we start with the challenge, we are going to do this exercise in order to review a little bit of what we have learned, okay? Entonces repasamos un poquito, a ver, con este ejercicio que tenemos acá. It says match the invention with the problem they solve. Okay, so here we have the inventions. Yes. For example, number 1, what invention is it, guys? Look at the picture. Not the girl, la chica no es el invento, but there is another thing. What is it? It's like an object. It's an object. Bicycle is the object, so. Yes. It is the bicycle. So the invention is the bicycle or the bike. Yeah. So that is a shortened word. Next, number 2. Very good, Renzo. What about the second? What is it? Tell me, what invention is it? A ver, ¿qué invento tenemos ahí en el número 2? The boy? The man? ¿Será el joven ahí? ¿Qué tenemos ahí? No, el telephone. Yes, very good, Alfredo. This is a telephone, a smartphone, yes? A cell phone. Good. And how about number 3? What is the number 3, guys? Look at that. Look at that picture. What is it? It's something we use to illuminate our houses, for example, the streets, I don't know, any place at night. So what is it? Nothing? I think it's a lamp. Parece una lámpara. What do you think? Yes or not? Do you agree? Renzo, do you agree? Do you see it as a lamp? I see a lantern. A lantern? Una linterna. Una lámpara puede ser, una linterna. Okay. So, let's discover. Vamos a descubrir. So, what do we have here? We have here the invention and the problem they solve. Because you know that inventions, inventions occur when there is a problem, no? No hay un problema. Entonces, so people or inventors try to look at the to observe a problem, to think about it, and to look for a solution, yes? And so that is, let's see what problems these inventions we have here solve, okay? So letter A. A ver, letter A says, we don't have enough natural light at night, which does not allow us to carry out activities when the sun goes down. So yeah, this is the first one, letter A. Okay, somebody's coming. Great. Now let's continue. Letter B. It takes too long to go from one plane to another just by walking. It's not plane, chicos. Acá no es plane. Acá es place. Yeah, place with letter C. It's too long to go from one place to another just by walking. Some people walk for hours to get to their jobs or to school. On letter C, we can't communicate with people when they are not in the same place as we are. We can send a letter, but it would take long for them to receive it. Like in the past, right? So, let's match.
Letter A with the number. A ver, let's see. Three. Yes. Number three. Excellent. Very good. Congratulations. Awesome. Next, number two. Number two with the letter or letter B. Ya, vamos a ver la letra. Letter B with the number. Number, letter, letter B, uh-huh. Letter A, y el número 2. A ver, Araceli, letter B, with number 1. Excellent, that is the answer, yes, very good. Sí, porque acá nos habla, dice, ¿no? Nos toma demasiado tiempo ir de un lugar a otro solamente caminando, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, que tenemos que utilizar un medio de transporte. In this case, the only one that we have is the bike. The next one is, of course, the most difficult one. That would be the letter C with number 2, right? Do you agree? Okay, so yeah. Yeah. Okay, there we have it. Yes, ahí tenemos algunas cositas, ¿no? Algunos inventos con los problemas, ¿no? Nos están describiendo los problemas que estos inventos resuelven. Okay, so yeah, we did it. So my dear students, here we have a challenge. We already know it. We already know what to do, but let's read it again. And so we have the idea much clearer. Yes? Okay, it says, much more clear, I mean. Okay, en el Perú existen inventos e innovadores muy talentosos que con sus creaciones ayudan, inventores, perdón, ¿qué me pasa? No sé. A ver, otra vez. En el Perú existen inventores e innovadores muy talentosos que con sus creaciones ayudan a muchas personas. Sin embargo, however, a nivel internacional no se les conoce ni a sus inventos o proyectos. Ahí tenemos algunas preguntas. Questions, dice. ¿Qué preguntas le haría a un inventor para conocer más sobre él o ella y su invento? ¿Podrías elaborar una entrevista en inglés con preguntas y respuestas a un inventor para darlo a conocer a todo el mundo? Tu reto. There we have a challenge, and we already know that. It says, elabora una entrevista con preguntas y respuestas en inglés a un inventor para dar a conocer su invento a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Tenemos que elaborar preguntas, ¿no? Que supuestamente las estamos haciendo a un inventor y también sus respuestas, ¿no? Es por eso que les dije la semana pasada, vayan investigando, ¿no? Vayan leyendo sobre algún inventor. Ustedes van a escribir las preguntas, pero también las respuestas, ¿no? Entonces, para eso hay que investigar un poquito, ¿no? Entonces, imagino que ya cada uno de ustedes tiene pensado, tiene en mente un inventor o inventora peruano o peruana, no lo sé, o internacional, a quien supuestamente van a entrevistar, ¿ok? Muy bien. Entonces, let's follow the steps, ¿ya? Tenemos acá los pasos, vamos a seguirlos y finalmente vamos a poder realizar nuestro trabajo, ¿no? Or challenge, okay? It says, read the profiles of these Peruvian inventors. So, we have here some inventors, two inventors, I mean, and we are going to read their profile. Imaginamos que este es su perfil. Entonces, ya por aquí vamos a tener una idea de estas personas, ¿no? So, here we have Bruno Castillón and Ruth Manzanares. Okay. I know about Ruth Manzanares, ¿no? He leído sobre Ruth Manzanares. She's an inventor who has invented a pen. Ha inventado un lapicero. I know it. But I don't know about Bruno Castillón. Do you guys, ustedes han escuchado sobre esta persona? Have you? No, miss. No. So it's like... No, miss. Makes us curious, right? Nos vuelve curiosos de saber sobre esta persona. So, let's read. It says, Bruno Castillón, name. Okay, information, name. Bruno Claudio Castillón Levano, I don't know. Yes, from Chincha.
Okay, invention. The volumetric manual ventilator, winner of many contests and prizes with his inventions. Okay. Ventilador. Okay, great. And how about Ruth Manzanares? Okay, her name is Ruth Aracelis Manzanares Grados. Occupation. She's an engineer, inventor, researcher, and teacher. Okay, wow. So many jobs. Invention, the titanium. Oh, do you remember the titanium, guys? Or I think it wasn't with you, but the titanium is a pen. Yes, es un lapicero. Pero bueno, si ustedes toman, por ejemplo, a Ruth Manzanares, tienen que investigar. Ya no les digo más, okay? She's a mentor for young people who want to innovate. Awesome. So yeah, we have information of two inventors, okay? A man and a woman. Step number two. Choose one profile to make your interview questions, okay? Entonces, a ver chicos, jóvenes, yo les voy a dar tres opciones. O ustedes toman a Bruno Castillón, Ruth Manzanares, o en todo caso toman a otra persona que ustedes deseen. ¿Ok? So do it. Be free. Ok. Step number two. Choose one profile to make your interview questions. Ok. Eliges uno de los dos, a uno de los dos inventores, o al tercero que tú decidas, que tú desees otra persona. Y bueno, vamos a hacer lo mismo. Igual. Se supone que igual, tenemos que tener the name, occupation, and invention. Yes, that is it. Okay, imagine that, for example, you take Bruno Castillón or Ruth Manzanares, one of them, or the other person. So, yeah, just write it. Ya, escribe ese caso nombre, that is it. Step number three. Make two or three questions to ask for personal information. Okay. Recuerden que la semana pasada habíamos visto dos tipos de, o tres tipos, ¿cuántos tipos vimos de preguntas, chicos? How many types of questions did we study the last week? Pero recuerdo que una de ellas era personal information questions, ¿no? Preguntas de información personal, donde, por ejemplo, estaba name, for example, occupation, then we have age, ¿no? La edad, and some other things. Luego teníamos invention questions, ¿no? Preguntas sobre el invento, ¿ok? Que obviamente la persona tiene, ¿no? So, yeah. Esas preguntas obviamente van enfocadas a los inventos, ¿no? A las preguntas sobre el invento, cosas así, ¿no? Ya está. Entonces, en el paso 3, tú tienes que hacer dos o tres preguntas de información personal. A ver, ¿qué preguntas podríamos hacer? Por ejemplo, guys, tell me some questions. Por ejemplo, tenemos acá para age, edad, y la pregunta es, how old are you? How old are you? ¿No? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Any other question? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Kubi, what is your dream? Ah, claro, también era, por ejemplo, ya recuerdo. Eran tres tipos de preguntas, ¿no? De personal information questions, the invention questions, and questions related to dreams, thinking about future, ¿yes? Okay, yes, eso no iría ahí. Entonces, otra, a ver, ¿qué más? Personal information. What did you... Excellent, very good, congratulations guys. What is your occupation? Awesome. What is your occupation? Okay, I'm an inventor. Okay, good. Another one. Just some examples. Another? Me sería, where are you from? Excellent. Very good. Where are you from? Where are you from? Yes, very good. I am from Peru. I am from Lima. I don't know. Okay? Very good.
And another, just to review a little bit. Something important and something very basic. For example, when we want to know the name of a person, what is the question? The name, for the name. What is, or in another way we can say, for example, what's, contraction. Yes, what's your name? Yes, what's your name? Okay, so those are some examples. Son algunos ejemplos, chicos. Maybe you can ask some other questions. Pueden utilizar otras preguntas. No problem, it's up to you. Well, could we also be, what problem do you solve? That would be an invention problem. Invention question. Yes. Thank you, Renzo. It's okay. En este caso estamos hablando de personal information questions únicamente cuando nosotros nos referimos a datos personales, ¿no es cierto? Pero acá vamos. No se apuren, chicos. Here we have the other questions. Ahí tenemos questions about the invention. Ah, preguntas sobre el invento. Ahí sí, Renzo, let's go, do it. What's your question? Yeah, what problem do you solve? Ajá. What problem? This is going crazy. Ya está. What problem? Problem. Claro, puede ser what problem do you solve, qué problema resuelves, o en todo caso podría ser what problem does your invention solve. Ajá, qué problema resuelve tu invento, ¿no? Porque finalmente es el invento que va a resolver el problema, ¿no? What problem does your invention solve? Excellent, ¿no? Ya está. A ver. Y ustedes dirán, Miss, pero Renzo dijo what problem do y usted ha puesto what problem does. Son cosas del presente simple en preguntas, ¿ya? Igual, como recuerdan que para la primera y segunda persona el verbo no cambia, va normal, también en las preguntas se utiliza un auxiliar, que es do, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando la pregunta va dirigida, por ejemplo, a la primera y la segunda persona, se utiliza do. Pero si es la tercera persona, se utiliza does. Y en este caso estamos hablando sobre el invento, ¿no? What problem does your invention solve? Entonces, si estamos hablando sobre el invento, es tercera persona y utilizamos does, ¿ya? Entonces, por ahí, yo les aconsejo que durante las vacaciones vayan revisando un poquito de present simple questions en negative, ¿no? Negatives, why not, ¿no? ¿Por qué no las negativas también? Okay, so go further. Bien, so let's continue. Another one. Very good, Renzo. Good question. Buena respuesta. Another one. A ver, otra. Another idea. How did you come up with these inventions? How? A ver. Could you please repeat how did you come up with this invention? Okay. Could you please write it on the chat? ¿Podrías escribirlo en el chat? I didn't get the verb, el verbo. I don't know if you said did or deep. Could you please write it? ¿Podrías escribirlo, please? Thank you so much. Let's wait. Okay, let's see. How did you come up with this invention? Okay. Oh yeah, I was totally far from this. Okay. Ya está. Vamos a poner esta pregunta. How did you come up with this invention?
Very good. Thank you so much, Alfredo. Great. Ya está. Vamos a copiarlo. Y lo ponemos acá. Ya está. How did you come up with this invention? Ya está. Ok. Great. Very good. And we could have many other questions, ¿no? Podemos tener muchas más preguntas que van relacionadas, por ejemplo, what is your invention, ¿no? ¿Cuál es tu invento? When did you invent it? ¿Cuándo lo inventaste? Or many things, ¿no? Many things we can ask about invention, okay? Very good. Next, number five, step number five, make one or two questions about his or her motivation, dreams or future plans. Algo relacionado a la motivación, ¿no? De para inventar, a los sueños, planes futuros, something like that. A ver. Let's see. Renzo, you had one. Tú tenías una, Renzo. Do you remember? Yeah, I got another one. Do you tend to create another invention? Aha, do you tend to create another invention. Ajá. Do you tend to create another invention? No. ¿Intentas crear otro invento? Or do you want to create more inventions? Yeah. Yeah, for example. Yes. Excellent. Very good. Ajá. Very good, Renzo. Another one. Guys, another one, another question related to the dreams or plans, motivation. Do you remember? Sorry, no te escuché muy bien. A ver, could you please repeat? Yo puse para el mensaje de la llamada. Okay. Vamos a ver a Vanessa. What is your dream? Excellent, Vanessa. Class for Vanessa. Congratulations. Very good. That is an awesome question as well. ¿Cuál es tu sueño, no? Yo creo que esa pregunta como que ya abarca todo, ¿no? A big answer, ¿no? Una respuesta gigante ahí. Okay. Bien. Ya está, very good guys, you did it, awesome. Now let's continue with the other step. Okay, ya está, vamos con el otro paso, that would be the step number six, and it says research the person you choose and answer the questions in English, okay? I don't know, maybe you've already researched about any inventor, ¿no? Quizá hayan ustedes investigado sobre algún inventor. Y si es que ustedes desean tomar a Bruno Castillón o Ruth Manzanares, tienen que investigar sobre ellos, ¿no? Porque acá simplemente tenemos datos, ¿no? Algunos datos de información personal, pero nos falta más para poder responder a estas preguntas que hemos elaborado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que nosotros investiguemos sobre estas personas, ¿ok? Acá tenemos una información, dice, if you can't find information, try to guess what the inventor could answer, ¿no? Dice, sí, pero traten de investigar, ¿ya? Es lo que les recomiendo. Dice, si ustedes no pueden encontrar información, ¿no? Entonces, trata de adivinar lo que el inventor respondería, ¿ok? Ok, y acá vamos a poner las preguntas, question number one, two, and so on. Si ustedes desean incluir más preguntas, no problem. Ok, y luego the answers, the possible answers. For example, vamos a ver una pregunta acá. Ok, a ver, I would like to know if you've already chose any inventor. Araceli, do you have any inventor?
your mind? ¿Tienes ya elegido algún inventor o inventora? ¿O vas a elegir los que tenemos acá? No tengo definido. Okay, okay. How about Renzo? Do you? Yeah. Awesome. What's the name of the inventor? I want to write about Julio Garay. Awesome. He's the inventor of Nutri-H, that are the cookies that fights anemia. Yes. In 13 days. Awesome. He's Peruvian, right? Yeah. Mm-hmm. He's a Yacuchano in Brian. Yes. And what is his dream? His dream is to solve the hunger, you know, the childs of Peru and also Central America. Oh, excellent, Renzo. Very good. Awesome. Very good, guys. So that is what we have to do, okay? That is something that we have to do. Ya, entonces, por ejemplo, Renzo ya imagino que sabe qué preguntas va a poner para esta persona y cuáles serían las respuestas, porque él ya ha investigado y sabe bastante de los sueños de esta persona, de cómo se ha generado su invento y todo ello, ¿no? Entonces, que esto simplemente seguimos estos pasos donde elaboramos las preguntas. Si ustedes desean incluir más preguntas, no problem, do it. Y luego ponemos esas preguntas acá y finalmente vamos a responder. Eso sí, siempre como que las primeras preguntas siempre tienen que ir de información personal, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En una entrevista eso se hace, ¿no? Las preguntas de información personal, luego el invento, ¿no? Es en ese orden, ¿no? Las preguntas del invento y finalmente las preguntas sobre los sueños, planes futuros. Okay, so that is what we have to do. Here it says a question guide for an interview to, una entrevista a quién, ponen el nombre ahí, ¿no? De la persona. Así es que yo creo que mejor se vería si es que ustedes hacen su trabajo en otro archivo, okay? Son muy creativos, me envían trabajos muy bonitos, bastante creativos, con imágenes muy llamativas. Muy bien, chicos, felicitaciones por ello. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hacer para este reto y simplemente pasamos a to the Sophos Church. Okay, it says como nos toca escribir en esta experiencia de aprendizaje, decimos, ¿no? Al escribir un texto, en este caso es una entrevista, lo adapto para realizar preguntas y respuestas sobre una inventora o inventor, sobre sus inventos y su motivación. Organizo mis ideas en preguntas y respuestas sobre información básica personal de una inventora o inventor, su invento y sus motivaciones. Uso el vocabulario y las estructuras correctas para hacer preguntas y respuestas sobre información básica personal de estos inventores, ¿no? Y si también tengo la capacidad de revisar mis preguntas y respuestas, ¿no? Para ver si es que estas están correctamente estructuradas y si son sobre la información básica personal, ¿ok? Y bueno, por aquí nos piden también evaluar el aprendizaje del día de hoy, ¿no? Si es que, por ejemplo, soy capaz de escribir preguntas correctamente estructuradas en inglés y si es que puedo escribir respuestas breves y usando un lenguaje sencillo en inglés. Se nos ha incluido algo acá bastante importante, chicos. Yo considero que es muy importante y que tenemos que reflexionar en relación a ello, ¿no? Resulta que, por ejemplo, ahora que estamos llevando las clases de manera remota, tenemos al alcance nuestro los aparatos tecnológicos que nos ayudan mucho, ¿no? Los recursos tecnológicos nos ayudan bastante, nos hacen la vida mucho más fácil, pero a veces también nos pueden perjudicar de alguna manera, ¿ok? Y bueno, no me voy a poner a hablar de los perjuicios que nos pueden causar, pues, en nuestro estado emocional y todo ello, sino que me voy a enfocar al daño que nos puede causar en nuestro aprendizaje del idioma inglés, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el diccionario, hay un montón de diccionarios virtuales
y también tenemos el diccionario físico, ¿no? Pero yo sé que la mayoría, al igual que yo, utilizamos el diccionario virtual. Hay diccionarios en donde tú puedes traducir alguna palabra nada más, una palabra por ahí, buscar una palabra y te da un montón de ejemplos en los contextos en los que puedes utilizarlos. Pero también hay un diccionario y que es el más utilizado, por ejemplo, el reverso o en todo caso el Google Translate. Y en el Google Translate, claro, tú puedes poner, por ejemplo, una palabra, pero también puedes traducir un texto, ¿ok? Puedes escucharlo, puedes también medir tu pronunciación, ¿no es cierto? Entonces, sí, es útil, pero ¿qué pasa que algunos estudiantes, por ejemplo, escriben absolutamente todo lo que tienen pensado poner en un texto en el Google Translate? Este lo traduce y yo no creo que ahí haya un aprendizaje significativo porque el estudiante no se está esforzando, está poniéndolo en una máquina y lo está traduciendo y lo copian y lo pegan. El problema es que no está esforzándose y por otro lado tampoco traduce bien porque es muy literal ese diccionario. Entonces, como docentes nos damos cuenta cuando un estudiante está utilizando el Google Translate para traducir todo, por ejemplo, ¿no? Toda la idea. Entonces acá hay una pregunta muy importante y hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Dice, ¿usaste el diccionario en esta experiencia de aprendizaje? ¿Con qué frecuencia y por qué? ¿Okay? No se está prohibiendo que se utilice el diccionario, pero hay que tener control sobre ello, ¿okay? Número dos, ¿alguien te ayudó en casa? ¿Para qué sección de las actividades y por qué? Bueno, yo no creo que suceda en quinto grado, pero a veces sí sucede con los más pequeñitos, que a veces otras personas les hacen la tarea, ¿no es cierto? Bueno, sí está bien pedir un poco de ayuda, pero tampoco que nos lo hagan todo. Bueno, y número tres, si tuvieras que calificar tu autonomía, ¿estarías en inicio, en proceso, logrado o destacado? ¿Ok? Registra tu respuesta en tu portafolio, ¿ok? O just think about it, reflect, ¿ya? Reflexiona. Bien, so that is it, my dear students. That is all we have for this term